tivesse o encontro de Habla el ministro de Economía, Sergio Massa, común, junto a su par no tem nome, de Brasil. Nem prazo para entrar, porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a encomenda é essa, né? É que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países, né? Em que dê tranquilidade. Isso independe da situação cambial da Argentina. A Argentina pode estar cheia de dinheiro daqui dois anos, que não vai mudar o fato bueno, de que está hablando el ministro Haddad, el ministro de Economía de Brasil. Vai fortalecer o allí lo vemos en el medio de, y no vai ser exclusivo de la previa de la cumbre de la CELAC, de la cual el Alberto Fernández es el presidente pro tempore. También Massa hizo algún anuncio. Básicamente están conversando sobre una posibilidad hacia el futuro, lo subrayo porque esto es lo que se sabe hasta acá y ahora Javier lo va a ampliar, de manejar un tipo de moneda en común para las transacciones entre ambos países. Esto es lo que se está conversando. Imagino que de esto se trata. Lula da Silva dijo que los ministros de Economía van a trabajar a lo largo de muchas y largas reuniones, conversaciones, para ver cuál es la mejor manera de afianzar un comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Ustedes saben que los dos últimos años tuvimos déficit en la balanza comercial, al menos el 2022 seguro, no estoy seguro del 2021. Escuchamos. Javier Lanari, contanos a propósito de esto, cómo está la inflación en la Argentina, porque muchos dicen que puede irse de nuevo al 6 durante el mes de enero, o permanecer en el 5, cosa que no podría cumplirse los 60% previstos en el presupuesto, y el dólar, que está en 3.70 y no baja. Bueno, en un mercado en el día de hoy hubo que estuvo estable, con el dólar blue en 376 pesos, moviéndose en los mismos niveles que estuvo la semana pasada, con un Banco Central que vendió, nueva jornada de ventas para el Banco Central, es la tercera consecutiva, hubo, hoy fueron 56 millones de dólares, y con el resto de los tipos cambios, de tipo de cambios que lo tenemos al MEP en 354 pesos, también cierra un poquito la suba con respecto al viernes, el contado con liquidación en 360 pesos y el dólar turista en 383 pesos. Vos hablabas de la inflación, bueno, las primeras previsiones del mes de enero, en lo que va de estos días de enero y las primeras dos semanas, la primera quincena, están ubicando la inflación en torno al 6%, 6% mensual. Qué bárbaro. Esto sería una inflación más alta de lo que dio incluso en el mes de diciembre, que el gobierno festejó, y también en el mes de noviembre. En un día en el que habló Alberto Fernández de la inflación, con unas declaraciones que dieron mucho que hablar. ¿Pero qué dijo? Bueno, si querés lo vemos, Hugo, porque por favor. A mí se me hace muy difícil describirlo. A ver. Lamentablemente los argentinos somos casi expertos en proyectar el futuro con la inflación. Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar en los, por las dudas. Claro, está en la cabeza. O sea, es un problema de control mental, básicamente. Yo creo que deberíamos vivir todos los argentinos por un periodo corto, un mes en Olivos, no simultáneamente porque es imposible, para ver si afecta tanto. Digo porque si a lo mejor vivir en Olivos un tiempo, en esta burbuja tan particular donde todo te sirve, nada tenés que pagar, te trastorna de este modo. Bueno, estas declaraciones las hacía con periodistas brasileños. Yo dudo, o permitime ponerlo en duda, yo no creo que Alberto Fernández se anime a decírselo esto a un periodista argentino. Porque claro, mientras Alberto Fernández dice que la inflación está en la cabeza de la gente, la realidad que muestran los datos de su mandato, desde que él asumió en diciembre del 2019, fue una inflación creciente. Fíjate, ahí vemos en 2020, con la economía completamente cerrada por las restricciones impuestas por la cuarentena, 36,1%. Ahí el gobierno festejaba porque supuestamente había bajado la inflación respecto al 2019. Claro, cerró por completo la economía, no hubo actividad. En 2021 la sube casi al 51%. Se aflojó la mente ahí.
Claro, claro. Y el 2022 hubo, fíjate, bueno, lo acabamos de conocer hace deterioro mental, entonces. 94,8%. Lo que no se entiende es por qué el presidente, entonces, cuando le declaró la guerra a la inflación, sí, allá por marzo, cuando Rusia invadió Ucrania, justamente, no se entiende por qué no lo trató con el psicólogo, porque si es un problema de que está en la mente, que es autoconstruido, bueno, debería ir al psicólogo y resolverlo en el diván, ¿no? Pero creo que hace tan mal que un presidente hable en un medio internacional, sabiendo que repercute entre nosotros, pero que hable al mundo y le diga esto, porque además dice que los analistas económicos hablan de un concepto que yo, para mí, es nuevo, ¿no? Inflación autoconstruida, pero él dice de la inflación autoconstruida, que uno imagina está relacionada con los aumentos de precios. Habla de esa inflación, lo lleva al problema mental, o a un problema individual, o a un problema de cada uno de nosotros, en vez de ser un problema real, es un problema del orden de la fantasía. Entonces me parece que ahí es donde está uno de los problemas del presidente, en la incapacidad de ser serio a la hora de pronunciar sus discursos. Pero le sumo sí, un datito, dale, más, que esto fue publicado incluso en la cuenta oficial de prensa de Alberto Fernández. Claro. O sea, fue destacada, ahí, ¿no? Sí. Fue destacada esta, sí, frase en la cuenta de prensa del presidente mismo. Porque además, si el presidente parte de, que supongamos que el presidente está convencido que la inflación es un problema mental, que es un problema que está en la mente, que es autoconstruido. Si el presidente parte de esta hipótesis, está claro que no va a resolver nunca el problema. El problema se va a ir agravando, porque no es un problema que está en la mente, es un problema que está, en definitiva, en manos de los funcionarios del gobierno nacional. Pero claro. ¿No? Paula, vos tenés repercusiones sobre esto. Sí, obvio, porque, bueno, como vos sabés, Hugo, cada vez que habla Alberto Fernández también hay una repercusión opositora con respecto a sus dichos. Es el presidente. También habló de una fascinación de los argentinos por el dólar, en esa misma entrevista a la que hacía referencia Javi, para explicar todo este contexto inflacionario. Mirá, acá tenés a Alfredo Cornejo, dice, la inflación es autoconstruida, dijo Alberto Fernández. El gobierno tiene la facultad innata del kirchnerismo, que es culpar a otro de su fracaso. Para ellos era primero la gente, ahora es la culpa de la gente. Seguimos repasando, si querés. Mirá, Spert fue uno de los primeros que tuiteó. Dice, wow, inflación autoconstruida. Sí, claro, somos el único país del mundo con inflación crónica récord mundial durante un siglo entero por desconocer la ley de gravedad en inflación, de que es un fenómeno monetario. Sí, nuestra propia estupidez es autoconstruida, bien autóctona, dice Spert, bueno, en su tono burlón que suele utilizar en Twitter. Graciela Ocaña, de la sensación de inseguridad ahora llega la inflación psicológica. Presidente, vaya a hacer las compras y se va a dar cuenta de que las cosas no paran de aumentar. Seguimos repasando si quieren. Emanuel Ferrario, primer acto, la culpa era de Mauricio. Segundo acto, la culpa era de la guerra. Tercer acto, ahora la culpa es de la gente. La altísima inflación es responsabilidad del gobierno nacional. Nos merecemos un gobierno a la altura de nuestro potencial como país. Y te pongo en contexto este tuit, porque en realidad lo que dice Alberto Fernández cuando habla en esta entrevista es, bueno, veníamos de una inflación acumulada tremenda que nos dejó el macrismo. Después tuvimos la pandemia. Después tuvimos la guerra. En ese contexto da después esta declaración que bien Javi contaba. Y además, Hugo, permitime agregar esto, porque claro, ya sabíamos que la inflación era culpa de los empresarios, del campo, de los medios de comunicación, de los periodistas y de la justicia. Bueno, ahora, según el presidente, es culpa de la mente. Es culpa de la mente de todos nosotros, ¿eh? ¿No? No del gobierno, es de todos nosotros, ¿eh? Repartamos las culpas. Bueno, Elisa Trota Gamus, ustedes saben, es una referente de los derechos humanos, una realmente trabajadora por la libertad de Venezuela, está aquí en el noticiero. Le agradecemos su visita. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa que finalmente se haya desistido de la llegada de Maduro, que el propio Maduro haya desistido venir a la Argentina? Sí, yo creo que esta es, por sobre todas las cosas, una victoria para los demócratas. Una victoria, por supuesto, para todos los venezolanos que hoy hacen vida en Argentina y que se sentían seriamente